¿Sabes? Tardo en irme porque creo en los cambios, porque aguanto, porque espero, porque guardo. Pero no tardo en irme por falta de cariño, no tardo en irme por falta de autoestima, no tardo en irme por falta de amor propio, al contrario. Me espero porque creo que las cosas van a cambiar, porque creo que el amor se trata de construir, no de abandonar. No de abandonar el barco cuando las cosas se están poniendo feas. Pero créeme, que si me canso, ni siquiera voy a avisarte, ni siquiera voy a dar tregua, ni siquiera te voy a preguntar, simplemente me largo y desaparezco. Por algo muy simple y algo muy sencillo. Estoy seguro que a ti también te ha pasado. Que de repente las cosas se ponen complicadas, que de repente las cosas se empiezan a poner feas, que de repente dices, ¿cómo le hago? Ya no encuentro la forma, te busco la cara, te volteas, te abrazo, me ignoras. Te pregunto qué tienes y siempre es la misma respuesta, nada. No sé en qué momento dejamos de confiar el uno en el otro. No sé en qué momento dejamos que simplemente la rutina nos conquistara. Pero aún así, estoy aquí, firme, tratando de aguantar, tratando de dar lo mejor de mí, porque eso sí te aseguro. Si yo me voy, es porque ya di lo mejor de mí. No porque piense que no vales la pena, o que no valgo la pena, o que no vale la pena esto, porque yo soy de los que tiene la idea que el amor es de construir, de generar, de crear, no simplemente un tonto enamoramiento y ya. Esa es la chispita nada más, lo que nos une, lo que nos atrapa, lo que nos hace fijarnos en uno en el otro. Pero ¿realmente el amor? ¿Realmente una relación? ¿Realmente lo que quiero para mi vida? Es generar unos buenos cimientos. Es que la construcción no es tendible. ¿De qué me sirve hacer una torre tan alta, basada solamente en esperanzas, en ilusiones, en amor? Yo quiero que las cosas estén bien cimentadas, para que cada escalón que subamos sea un escalón que sea tremendamente firme, que sabemos que no se va a caer, y que si en algún momento tanto tú o yo nos resbalamos, el otro va a estar ahí para apoyarse y para agarrarnos de la mano y decir, no te suelto. Pero tenemos que ser los dos. Estoy aquí incluso a veces hasta en contra de mis propios deseos. Y no porque tenga deseos de irme, sino simplemente porque tengo deseos de estar bien. Y porque no estoy encontrando la paz en esto. Pero ante todo creo en nosotros. Creo en que podemos cambiar. Creo que podemos mejorar, creo que podemos hacer una relación madura, distinta. A lo mejor ya no basada simplemente en la ilusión, en el gusto, en el sexo, sino en conectar, en entendernos, en comunicarnos, en respetarnos, en confiar. Porque creo que después de todo eso se trata. Y no es amenaza ni advertencia. Simplemente quiero dejar las cosas claras. Que el día que yo me vaya es porque ya di todo. Y por eso sé que no voy a regresar. Porque hice hasta lo imposible por salvar esto. Pero de nada sirve remar y remar y remar en una lancha de dos cuando solamente uno es el que está remando. Empiezas a dar vueltas en círculos sin sentido. Quiero que suene a una amenaza, pero quiero que entiendas que estoy haciendo todo lo posible por aguantar, porque creo en los cambios, porque creo que podemos mejorar, porque creo que se puede tener una mejor actitud en esto. Pero soy humano y también me canso, y ya me estoy cansando, vaya que sí. Así que si el día de mañana
me voy, ni siquiera te voy a dar una explicación, ni siquiera te voy a dar una razón. Simplemente es porque ya no se podía más, porque di lo mejor de mí. No sé qué nos depare la vida, no sé qué nos depare el destino, ni qué nos depare el futuro, porque pues justamente de esto se trata, de ir viviendo con sus subidas, con sus bajadas, con sus momentos tristes y sus momentos de gloria. Pero sí quiero que sepas que estoy aquí porque creo en nosotros, porque creo en los cambios, porque creo que podemos estar bien. Y no me mantengo por una falta de autoestima, o por una falta de amor propio, o por una falta de seguridad o de confianza, o de creer que no voy a encontrar a alguien más en la vida, porque no, no va por ahí. Me mantengo porque te amo, pero te amo de veras, con todo lo que eso conlleva. Así que no lo jodas. Yo estoy poniendo todo de mi parte para que esto se mantenga. No me gustaría tenerme que ir un día simplemente porque me cansé de estarte arrastrando para estar juntos.